Por ahora, si mañana se llevara a cabo el referendo revocatorio en Venezuela, el 52.1% de los ciudadanos votaría en contra de la permanencia de Nicolás Maduro en la presidencia. Así lo confirmó una encuesta de la firma Data Analysis en la que fueron cuestionadas 1.000 personas, lo que se traduciría en votos en 10.161.639 sufragios en contra del mandatario. En el sondeo, el 90.9% de los encuestados afirmaron que la situación política y económica en el país es mala. También el 33.1% de los entrevistados evaluó positivamente a Maduro, pero lo superan los opositores Enrique Capriles, ex candidato presidencial, gobernador del estado Miranda, con 47%, Leopoldo López, preso político del régimen venezolano, con 47.8% y Henry Ramos Alut, actual presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, con 51.51%. Luis Vicente León, presidente de la firma Data Analysis, es nuestro primer invitado de hoy. Bienvenido, Luis Vicente, una buena tarde, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, siempre con gusto. Un placer. Según este estudio, el 75% de los chavistas considera que la situación del país es muy mala. ¿Cómo se explica entonces, te pregunto, que solo el 15% votaría para sacar a Maduro como tal del poder? Porque tanto para el chavismo como para la oposición es obvio la crisis. De hecho, el propio gobierno ha solicitado a la Asamblea un decreto de emergencia con la idea de que el país está atravesando una situación absolutamente grave. El tema es que la diferencia entre chavismo y oposición es alrededor de quién es el culpable de esa crisis o cuál es la raíz de esa crisis. Para la oposición y para la mayoría de los independientes, el gobierno es básicamente la base o la fuente fundamental de la crisis. Pero para el chavismo, pues tiene que ver con la guerra económica, con los imperialistas, con unos actores que intentan tumbar al gobierno del presidente Maduro. Por lo tanto, tú puedes evaluar mal la situación del país, pero no necesariamente culpar a Maduro o al gobierno de esa crisis. Ahora, muchos podrían decir que un 15% es una reacción muy débil frente a lo que se vive en el país como tal, a diario. ¿Cuál es tu análisis? ¿La oposición sigue sin sumar a su proyecto político ese descontento social que vemos en las calles, por supuesto? La mayoría de la población responsabiliza al gobierno del presidente Maduro. Cuando estamos hablando de ese 15%, solo nos estamos refiriendo a los chavistas duros, que por cierto son la minoría en Venezuela. Por lo tanto, en realidad la oposición cuenta hoy con una fuerza importante, es mayoritaria, tiene más de 60% de la población, alrededor de 60% de la población dispuesta a votar por el cambio. Es cierto que el chavismo sigue siendo una fuerza relevante, pero tenemos que considerar que es una fuerza que tiene mucho tiempo, que tiene una conexión especial con el legado del presidente Chávez y que necesariamente se va a convertir en una fuerza nula. Ahora, no podría el chavismo en este momento ganar una elección. Es decir, las elecciones estarían evidentemente en favorito para la oposición. Por lo tanto, yo diría que la oposición sí ha capitalizado el descontento, sí tiene posibilidades electorales, pero eso no significa que el chavismo se acabe o que no exista en Venezuela personas que quieran o sigan soportando la propuesta chavista. Hablemos de escenarios. Si el referendo, Luis Vicente, revocatorio, se diera contra Nicolás Maduro el día de mañana, ¿cómo votarían los venezolanos? Es un poco complicado hacer una proyección para el referéndum revocatorio porque no es o no va a ser una elección clásica. El referéndum es una elección y si lo vemos desde el punto de vista de disposición de voto en las encuestas, cerca de alrededor de 64% de los venezolanos estarían, dispuestos a votar en referéndum, lo haría en principio en contra del presidente Maduro, con lo cual se garantizaría una votación suficiente para hacer la revocatoria. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos con detalle el evento referendario, vamos a conseguir fundamentalmente que la ley indica que para revocar un mandato se tienen que obtener más votos que los votos con los que ese mandatario fue elegido. Es decir,
En el caso del presidente Maduro, en el referéndum habría que sacar más de 7 millones y medio de votos para poder básicamente sacarlo del poder. ¿Qué ocurre? La oposición en las elecciones parlamentarias obtuvo 8 millones de votos, lo que indica que si se repite ese fenómeno, podría revocar el mandato sin mayores complicaciones. Y si lo vemos desde el punto de vista de las encuestas hoy, las encuestas indican que esos 8 millones o más de votos podría sacarlo en la oposición, con lo cual teóricamente es una fuerza que pudiera revocar al chavismo. Sin embargo, ¿qué ocurre? El chavismo también sabe que tiene una garantía de 7 millones y medio de votos que él no podría obtener fácilmente en esa elección, con lo cual el juego ganador para el chavismo es convocar una abstención en ese evento. Si él convoca la abstención, ¿qué ocurre? Dos cosas. Primero, simbólicamente va a sumar los votos del chavismo a la abstención tradicional de Venezuela, que es alrededor de 20% de los votos totales y que evidentemente le ayudaría a mostrar un símbolo potente para él. Estamos conversando con Luis Vicente León, presidente de la firma Data Analysis, una firma venezolana, por supuesto, sobre el panorama político en Venezuela y esa propuesta de la oposición de retirar, de poner fin al mandato de Nicolás Maduro, por supuesto, por la vía constitucional, por lo que dicen las leyes y la Carta Magna. Ahora quería preguntarle, Luis Vicente, la estrategia de la oposición de utilizar todos los mecanismos habidos y por haber dentro de la Carta Magna, dentro de la legalidad para sacar a Maduro del poder, ¿es acertada o indica, deja entrever que hay desorganización en el proyecto que proponen al país? Sí, yo entiendo que la oposición tiene una situación muy difícil. Ha tratado varias vías de ejercer su derecho constitucional en la Asamblea para buscar aprobación de leyes, presión de cambios, mecanismos que intenten acercarse a lo que es la demanda de la población, que es fundamentalmente que le resuelvan sus problemas económicos, que le resuelvan sus problemas de vida, de abastecimiento, inflación. Es lo que realmente la gente busca. Pero obviamente la oposición ha encontrado un chavismo que controla el Tribunal Supremo de Justicia, que controla el resto de las instituciones y que eventualmente le impide el ejercicio de sus derechos constitucionales. Con lo cual, obviamente la oposición se ve probablemente obligada a buscar mecanismos distintos, que tienen más que ver con el tema político, con el tema económico o social, que es lo que más demanda la población. Cuando intenta ir por ese proceso político y intenta buscar las alternativas, parecen haber llegado a la necesidad de cambiar el gobierno por alguno de los mecanismos constitucionales, adelantar el proceso de electoral o en todo caso cambiar al presidente por las vías constitucionales, un referéndum, una reforma constitucional, una asamblea constituyente o en todo caso a través de la presión para buscar renuncia del presidente. Es decir, esos son los elementos que pudieran básicamente decirnos podría decirnos que la oposición está buscando los mecanismos porque no le queda más remedio, porque no tiene las vías institucionales o constitucionales para poder presionar cambios en el gobierno, entonces busca cambios de gobierno. Sin embargo, cuando la oposición se fracciona en términos de cuál debería ser el mejor mecanismo para lograr ese objetivo, desde esa renuncia, la reforma, la asamblea, el referéndum, la calle, de alguna manera uno hubiera esperado que el debate interno dentro de la oposición lo llevara a unificarse en criterios, focalizarse en una sola acción para amplificar su posibilidad real de éxito. Lo que realmente ha ocurrido es que la oposición no logró o descubrir cuál era el mecanismo que realmente era más eficiente, porque todos se van a encontrar con los bloqueadores del gobierno, con el control institucional, con el rechazo de un Tribunal Supremo de Justicia que no es apelable y que sin duda va a jugar alrededor de la defensa de la revolución y no de la Constitución necesariamente. Es decir, al final no consiguió ponerse de acuerdo y entonces, digamos que para mandar el mensaje de que está en el mejor de sus posibilidades, dice que va a seguir con todas las opciones. Pero todas las opciones en igual a ninguna fuertemente, a ninguna focalizadamente. Y eso obviamente es un tema complicado que reduce las posibilidades de éxito de la oposición. Aunque, de nuevo, no es culpa solo de la oposición. En realidad, el abuso del poder, el control institucional y la ausencia
de límites de ningún tipo, en mi opinión, hace que a la oposición le sea mucho más complicado tomar decisiones. Tengo una consulta más. Hay gente que comienza a desesperarse porque la oposición asumió el control de la Asamblea Nacional en Venezuela en enero de este año y prometió en campaña ciertas cosas que los venezolanos ya comienzan a reclamar con insistencia. Además, varias leyes pues han quedado en el tintero. El gobierno acudió al Tribunal Supremo de Justicia y hemos visto desde entonces una lucha de poderes en Venezuela en la que, al parecer, todo indica, es lo que hemos visto, el parlamento opositor ahora va perdiendo y se impone un TSJ, un Tribunal Supremo de Justicia totalmente chavista. ¿Eso no desmotiva a ese movimiento de ciudadanos, no solo de los partidos políticos, que quiere un cambio por vías constitucionales? ¿Es esa la estrategia del gobierno, precisamente desgastar a la oposición o desgastar el liderazgo de la oposición frente a los venezolanos? Sin duda. Es obvio que el gobierno ha huido hacia adelante frente a su derrota en las elecciones parlamentarias y trata de, primero, consolidar su fuerza, su control institucional, toma, hace un takeover de las instituciones fundamentales, incluyendo el Tribunal Supremo de Justicia, y además impide el avance de cualquier decisión en la Asamblea, con lo cual desmotiva un poco la propia acción, reduce las posibilidades de una negociación civilizada entre las partes y genera o va a generar, en mi opinión, frustración en la base de la población opositora que eligió a esa asamblea para buscar cambios y que cada vez le van a ser más complicados conseguir. Con lo cual intenta debilitar a la asamblea y evitar el costo clásico de una derrota electoral. Entonces, nadie está hablando en Venezuela en este momento de la derrota que puede ocurrir. Es decir, no está hablando de cómo el gobierno fue derrotado, cómo la oposición mostró su mayoría, cómo la mayoría de los venezolanos quieren cambio. Sin embargo, lo que estamos hablando es del abuso de poder, el control del tribunal, el impedimento para avanzar. Eso, por supuesto, le ayuda al chavismo para evitar los costos de la derrota y mostrarse como la fuerza dominante que impide que la oposición pueda avanzar. Con lo cual, ni la oposición puede crecer capitalizando su triunfo, ni el chavismo está cayendo producto de su derrota. En pantalla, Luis Vicente León, presidente de la firma Data Analysis, a quien agradezco que nos haya acompañado esta tarde aquí en NTN 24. Gracias a ustedes.